Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. Y el día de hoy vamos a estar jugando todavía con Plotly en Python. Vamos a hacer algunas cosas más. Vamos a hacer hoy unos mapas de calor sencillos. Y vamos a cargar imágenes. Y si nos da tiempo, vamos a trabajar con un mapa geográfico. Todos estos son ejemplos que puede uno cargar directamente desde los ejemplos de Plotly. Salvo uno de los mapas de calor que lo vamos a hacer medio a pata, pero bueno. Pues vámonos a la compu a ver qué tanto podemos hacer y continuamos. Ok, ya estamos en Jupyter. Vamos a cargar Plotly Express. Hoy vamos a jugar con Plotly Express otra vez. Entonces vamos a importar Plotly.express as px. Vamos a cargar los datos con los que estuvimos jugando. Por ejemplo, los iris, ¿no? px.data. Vamos a volverlo a cargar. px.data.iris. ¿No? ¿Quién es df? Ahí está, ¿no? Recordamos, ¿no? Es la longitud de los sépalos, la anchura de los sépalos, de los pétalos, la especie y el ID de la especie. Entonces vamos a hacer una figura que sea un heatmap, un mapa de calor con densidad, density heatmap. Vamos a usar nuestro conjunto de datos. En la X va a ser los sépalos en su anchura. En la Y vamos a tener la longitud. A ver si nada más ponemos esto. No, nos hace falta. Lo que pasa es que como estamos pidiéndole que sea con densidad, a ver si le ponemos nada más heatmap. Me acuerdo. No. Lo tenemos que cargar de otra forma. Igual y con un name show como el de no, porque no tienen la misma dimensión. Ok, entonces vámonos con el que teníamos, density heatmap. Nada más que le tenemos que decir en las orillas que va a llevar, ¿no? Entonces en el margen de la X vamos a meter un rag, y en el de las Y vamos a meter un histograma. Algo no le está gustando. Está mal escrito longitud. Ahí está.
Aquí vamos a ponerle un show. Nada más que acabe de hacer. Sí, y que lo muestre. Ahí está. ¿No? Tenemos acá la barra de conteo y demás, ¿no? Ok. A ver. Vamos a hacer otro mapa de calor, pero con unos datos que los vamos a meter a pata, ¿no? Entonces vamos a llamarle data a una lista, a una matriz de 3x5. ¿Qué es lo que va a representar esto? De alguna forma, los números que le vamos a meter son algún tipo de medida de productividad, por ejemplo. Que puede ser horas o productos hechos o lo que sea, ¿no? Y esto va a ir por cada uno de los días de la semana y son tres filas. Porque vamos a considerar tres horarios distintos, por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Entonces, en la tarde vamos a empezar con 20 el lunes, 1 el martes, 60 el miércoles, 80 el jueves y 30 el viernes. En la noche van a ser 30... 60, 1, 5 y 20. Entonces nuestra figura va a ser, aquí sí va a ser un imshow de data. Y si le damos nada más así, nos va a hacer un cuadrito, ¿no? Entonces, vamos a ponerle algo más. Entonces, las etiquetas van a ser el siguiente diccionario. X va a ser día, pero perdón, día. Y va a ser horario, digámosle, y el color para la barra de color va a ser, supuestamente estamos midiendo productividad, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, X es minúscula. Ah, no, no tenemos nada llamado X. A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decirle que sea un diccionario de una tripleta. X igual, Y igual, color igual. Ahora sí.
Entonces ya nos pone etiqueta horario, día, productividad. Vamos a hacer algo más. Vamos a darle datos para X y Y. Entonces, por ejemplo, la X van a ser, digamos que la X son los días, entonces X va a ser lunes, martes, miércoles, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y la Y, quedamos que es un horario, ¿no? Entonces, son tres horarios que van a ser mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Ahí está. Lunes, miércoles, jueves, viernes. Mañana, tarde, noche. Y ahora vamos a ponerle este letrero, se lo vamos a poner arriba con, antes del show, vamos a ponerle pig.update. Update, perdón, x-axis. Y simplemente le vamos a poner que lo ponga del lado arriba. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos un cuadrito chistosón. Otra cosa que podemos hacer es jalar imágenes. Por ejemplo, bueno, vamos a cargar aquí otra biblioteca. No sé si la tengo. A ver, denme un momento. Bueno, no tengo esa biblioteca, entonces ese ejemplo lo dejamos para otra ocasión. Lo que sí quiero que hagamos es revisar algo para hacer mapas. Entonces, a ver, igual con Plotly Express vamos a hacer, los datos van a ser px.data.election. Entonces ahí tenemos distritos, por quién votaron, total, ganador, resultado y el ID del distrito. Este no sé de dónde es. Caps and Jacks. Parece en ciudades francesas. Ok. Entonces vamos a ver. Ahí están los datos. Ajá. Bien, entonces vamos a hacer una figura. Perdón. Vamos a hacer lo que sigue. GeoJSON va a ser px.data.election. GeoJSON. Entonces GeoJSON es este JSON de acá, ¿no? Con ese vamos a tratar de hacer un mapita. Entonces fig igual px.coroplet. Mapbox. Coroplet, perdón.
Bleth Matbox, usando los datos GeoJSON, es el GeoJSON, a ver, vamos a ver cómo lo hace nada más así. Pig.show. JavaScript error. Ok. A ver si le ponemos. Queremos color igual a. A ver. Ajá. Map box tile igual, a ver, carto positron, y no creo que no, map box error. Perdón, guión positron. Ahora sí ya hay algo, pero mi navegador no lo alcanza a ver. Ok, ahí vamos a pedirle que nos ponga de cierto color y ciertas llaves. Vamos a pedirle otras cosas. Pues vamos a pedirle que el color sea de Bergeron, las locaciones, los distritos y el ID que provenga de properties.district centrado en estas coordenadas. Y ahora sí, vamos a ver si nos muestra algo. Ahí está. ¿No? Entonces nos muestra los distintos distritos donde y nos dice pues quién fue el que obtuvo la mayoría, nos da el nombre de los distritos y demás, ¿no? Podemos cambiar el zoom, creo, pero de todas formas es ahí está, lo podemos ver un poquito más grande desde el principio, pero nos podemos de todas formas alejar y acercar con el ratón. Y ahí está, ¿no? O sea, habría que ver qué tantos mapas trae precargados para ver qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, estos son con GeoJSONs. Pues en la siguiente, ¿qué les parece si jugamos con puros mapitas en Plotly Express? ¿No? Por hoy podríamos dejarlo aquí con este mapa de las elecciones en no tengo idea de dónde estén. Suenan franceses los nombres, ¿no? Pero bueno, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.